pie, estamos en la vera política. Nos falta uno, pero tenemos que ver por 10 el que falta. ¿Dónde está el que falta hoy? Está preparando algo para... Está en un lugar donde hay... Está parte de la historia de Boca. Ajá. ¿Dónde está? No, el museo está cerrado. Está ahora. ¿En dónde está? ¿Está bien lo que dijiste vos? Sí, está bien. El museo está parte de la historia de Boca. ¿Dónde está Costa? ¿En el club? ¿Qué pasa? ¿Cómo está antes? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? Nunca estuvimos mejor. Tranquilos. Y el lunes no tenemos nada. Sereno, tranquilo, ¿no? Yo lo veo medio sereno. No, con expectativas, yo con expectativas. Y da lógica, el partido no como este. No, no, pero el lunes voy a estar mucho. No califiqué porque ya no te ofendí. Y basta con un juicio porque Caruso. Que yo te defiende. Yo voy a estar mejor. Lunes, no te ofendo. Lo que una cosa, ¿por qué tardó tanto tiempo con el superclásico? Y bueno, y porque River no estaba nada. Ah, no, porque yo hoy me la robó uno, me estaba por ahí. ¿Por qué tardó tanto el partido? No lo sabía. No entendía el poco por dónde. No entendía por dónde. ¿Cuál es la ruta que vas a hacer para llegar al Monumental el domingo? Colectivo. No la pienso hacerte. No la pienso saltar en el arranque de este programa tan especial. Arrancaste fuerte, ¿eh? Arrancaste fuerte. No, arranqué fuerte. Necesariamente. ¿Cómo tengo nada? ¿Qué decía? El 28 de octubre. Pero quiero calentarlo a este programa, lo que va a ser en paz. Sin convivencia, con mucha serenidad. Pero digo, ¿cuál va a ser tu recorrido para llegar hasta el Monumental? Lo voy a dar a conocer a las 12 y 5. Yo tengo todas las trampas ya tendidas, te van a agarrar, Bueno, vamos a charlar con alguien que seguramente va a ser un protagonista muy especial también. Más allá que uno quiere siempre que pasen desapercibidos esas frases hechas, vieja, antigua. Aquel que tiene talento para estar en el tapete de la conversación, para... ser una figura importante en un espectáculo trascendente, si tiene esa capacidad, lo tiene que ser, ¿por qué no? Más allá de que uno diga permanentemente el árbitro tiene que estar en un segundo plano. El árbitro también es una pieza fundamental de la vuelta del Superclásico el domingo al Monumental. Digo esto por Pablo Lunati, que va a ser el árbitro del partido. ¿Cómo te va, Pablo? El gusto de saludarte. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Te ibas a descansar ya o todavía no? ¿Cómo? ¿Listo para descansar o todavía no? Estoy al lado de la cama hablando con ustedes. Sí, pero me dijeron, apurate con Pablo porque cierra el teléfono y me voy a hablar, ¿eh? Me parecía ya medio tarde para... Pero bueno, había hablado con tanta gente esta semana y no me parecía bien. No charlar con un clásico programa que justo habla de River y de Boca. Entonces, bueno, obviamente... nos quedamos un ratito más tarde y está todo más que bien, no hay ningún problema. Bueno, Pablo, ¿cómo estás vos sabiendo que este va a ser tu primer clásico y a la vez el último oficial como árbitro? Uno se pregunta, qué raro que Lunati, con la capacidad y con la madurez que fue adquiriendo en los últimos tiempos, no dirigió más partidos clásicos oficiales. A ver, yo ya dije esto hoy... ayer y anteayer. Vamos a tratar de mirar lo que pasó de ahora en adelante. Nada, estoy muy contento con la designación y esa pregunta habría que hacérsela a las anteriores autoridades del colegio. Sí sé que hubo 4 sorteos a los que estuve y bueno, lamentablemente no me tocó. Y bueno, disfruto de esta designación. Nada. Estoy muy contento, yo miro de acá para adelante, tal vez no sea el último, tal vez el semestre que viene me toque en la cancha Boca, ¿quién dice? Sí, muy bien. Ya dijimos que bueno, hemos tomado la determinación junto con el presidente de quedarnos hasta junio, que es cuando termina el torneo final, que es donde... se juegan los descensos, las entradas a las copas y donde los partidos son bastante más complicados que en el torneo inicial, ¿no?